Terminé como secretaria de gobierno ahora el 31 de diciembre y pasé, y ahora soy jefe de control interno. Entonces, voy a decir, nosotros tenemos participación de ley de cuotas allá, como mujer, pues, de la participación más de cargos directivos de mujer, de hombres. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos un jefe. Todo depende también de la visión que tengan los de mayor jerarquía. Nuestro jefe, nuestro alcalde, le ha gustado y nos lo ha dicho en consejos de gobierno, con todo el respeto que se merecen los hombres, y es que él dice que trabajar con mujeres es más productivo, porque las mujeres somos más responsables y más serias y más echadas para adelante, y somos más, o sea, y somos muy honestas. Entonces, Caracolí tiene casi en todos los cargos directivos mujeres. Entonces ahí yo no me puedo sentir así, o sea, yo sí, en cualquier vez, lo que uno escucha todavía de los hombres es diciendo, no, Juan, es que las mujeres son muy, muy responsables. Pero sí, señor, nosotros las mujeres somos muy responsables, ustedes los hombres, muchos hombres son muy responsables, ¿no? Pero entonces será que en muchas empresas los hombres, los directivos, son hombres, entonces quieren marginar a las mujeres que están también muchas de los hombres, que están igual en el nivel de jerarquía de cargos, hacer demostrarle que ellas no son iguales de responsables o que son más. Entonces, claro, ese machismo no hace que ellos quieran que las mujeres sobresalgan más que los hombres. Pues pienso yo, no sé.